¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la clase de décimo año del programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repretel. ¿Se acuerdan de mí? Sí. Estamos dando las clases los lunes y queremos que nos acompañen. Recuerden, estas clases son complemento de la materia que ustedes ven en el colegio. No pierdan el contacto con sus profesores. Mi nombre, Alan Morales. Valverde para que mi mamá no se enoje. Bueno, vamos a empezar. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema de esta semana? El tema de esta semana es el verbo. ¿Sí? Aquel verbo que desde la escuela vemos. ¿No se acuerdan? Bueno, hagamos una cosa. Veamos un pequeño repaso y volvemos al aula. Así que vamos con el repaso del verbo. Realizaremos el repaso del verbo. Este tema se ve en el segundo y tercer ciclo de educación. El verbo es una categoría morfológica, variable, significa que cambia según ciertos aspectos. El verbo indica acción, estado y proceso. Por ejemplo, no jugamos hoy. En este caso, la oración tiene un verbo jugamos que me indica acción. ¿Qué sucede si nos encontramos en la parada de un bus? Podríamos decir, nosotros estamos esperando el bus. En este caso, el verbo, que está compuesto por dos palabras, estamos esperando, me indica un proceso, desde el momento en que llegamos a la parada hasta el momento en que el bus llega. Por el contrario, si la oración dice, ella está feliz, el verbo está, me indica un estado. Como se dijo al inicio, el verbo es variable. Estas variaciones se llaman accidentes verbales. Tenemos aspecto, tiempo, número, modo y persona. Durante este repaso hablaremos de los elementos vistos durante la secundaria. Por ejemplo, la persona gramatical. Recuerden, estamos en un hecho comunicativo donde las personas se refieren a sí mismas o a otros. Estas personas gramaticales son la primera, la segunda y la tercera persona gramatical. Además, el verbo tiene número. Por ejemplo, si la acción verbal la realizan dos o más personas, se llama plural. Y si por el contrario es solo una persona, es singular. ¿Y cómo podemos olvidar los tiempos verbales? Desde la escuela reconocemos que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, el pasado lo llamaremos ahora pretérito. Si yo les pregunto a ustedes cuál es un verbo, muchos me dirán que amar es un verbo, pero no, no es verbo. Se llaman formas no personales y se llaman así porque no tienen modificación de persona. Entre las formas no personales encontramos el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo son palabras que terminan en ar, er, ir y le dan el nombre a los verbos. El participio, ado, ido, tos, ocho, y los gerundios, ando, yendo, ento. Estas formas no personales las usamos en forma cotidiana, ya sea como auxiliares del verbo, sustantivos o adjetivos. Veamos algunos ejemplos. Gerundio. El gerundio tiene una característica durativa. Quiere decir que cuando usamos un gerundio, el proceso no ha terminado. Por ejemplo, haciendo el arroz en la soda. El proceso de cocción del arroz no ha terminado. Continúa. Este aspecto durativo
se utiliza en algunas oraciones donde el verbo me indica un proceso. Por su parte, el participio tiene un carácter perfectivo. Significa que el proceso ha terminado. Por ejemplo, el arroz hecho en la soda. En este caso, el participio hecho me indica que el proceso de cocción ha terminado. Y por último, el infinitivo. Entre sus funciones tenemos la de dar nombre a los verbos. Además, sus terminaciones ar, er, ir indican la primera, la segunda y la tercera conjugación, importantes para el tema que vamos a desarrollar hoy. Volvamos entonces a la clase para continuar nuestro tema. ¿Vieron el verbo? Pues sí, es un tema que hemos visto siempre. Así que vamos a la materia del verbo. Ah, perdón, en la cabina. Christopher, mi productor me está hablando. El desafío, claro. Me iba a brincar el desafío, casi se me olvida. ¿Se acuerdan el desafío? Es un pequeño trabajo que realizamos en casa. Sí, porque no pueden olvidar hacer la GTA, pero también nosotros dejamos algunos desafíos. Durante esta clase vamos a usar un desafío diferente. Bueno, un desafío muy llamativo. El Ministerio de Educación Pública, junto con otros ministerios, tiene la iniciativa de Canción por la Paz. Este es un llamado a los jóvenes para que produzcan una canción y la puedan elaborar para dársela a todo el pueblo. En este caso tenemos la Canción por la Paz del 2020. Se llama Latidos. La escribió la señorita Fiorella Hernández Solano y quiero que la veamos. Así que, señor productor, si me da el video de Latidos, sí, ese, exacto. Vamos allá. Le he dado vueltas al sillón, como viajando entre espacios, he hecho fuertes. Con el tiempo resbalado, en
Pero unidos. Ay, no, yo sí canto feo, ¿verdad? Fiorella, preciosa canción, muy pegadísima, de verdad. Felicidades. Recuerden, en la página de YouTube, que se llama Canción por la Paz, Costa Rica, pueden encontrar todas las canciones que han ganado durante esos últimos años. Además, los invito a estar en Bienestar Estudiantil, en la página del Facebook del Bienestar Estudiantil del MEP, para que estén informados sobre este concurso y muchos otros, ¿verdad? Muy bien, ¿de qué trata el desafío? El desafío trata de encontrar en la canción ciertos elementos. ¿Quieren ver? Bueno, vamos entonces. Vamos a empezar con el desafío. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el desafío, pero para esto quiero invitar a una estudiante. Marcela, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola Marcela, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo está todo en casa? Muy bien, gracias a Dios. ¿Nos extraña? Sí, profe, bastante. Bueno Marcela, muchas gracias por estar aquí durante esta sesión de Aprendo en Casa. Yo quiero que me ayude a hacer el repaso. ¿Vio ahora el repaso que hicimos del verbo? Sí, profe, sí lo vi. ¿Y la canción? También, profe. ¿Le gustó? Sí, profe, muy linda. Ella canta muy lindo y la canción tiene un sentimiento muy lindo también. Sí, Fiorella es una muchacha de Pérez Zeledón y ganó el concurso de Canción por la Paz. Igual ahora les voy a enseñar el link para que puedan observar el video y otros videos porque es muy interesante esta iniciativa del Ministerio de Educación Pública. Marcela, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí unos versos de la canción Latidos y lo que quiero es que intentemos hacer descubrir los verbos. Esto es como un trabajo de detectives, ¿verdad? Vamos a ver dentro de todas esas palabras cuáles son verbos y cuáles no. Recuerde que eso es un repaso y si tiene alguna duda me pregunta. ¿Está bien? Bueno, Está bien. veamos los primeros versos. Me quedo en casa, pero no vivo de la nada. Me quedo en casa, pero estoy harta de mirarnos detrás de la pantalla. ¿Alguno de estos cree que son verbos? Recuerde, los verbos pueden decirme acción, estado o proceso. Sí, quedo. ¿Quedo? Vivo. Vivo. Muy bien, estos dos son verbos que nos dan una acción, serían verbos de acción. ¿Está bien? ¿Habrá otro? Sí, profe, otra vez quedo. Ajá, y hay otro. Y mirarnos. Y mirarnos, muy bien. Lo que pasa, muy bien, quedó, está muy bien. Lo que pasa con mirarnos es que no es un verbo. No sé si te acuerdas en el repaso que cuando hablamos de formas no personales, se parecen mucho los verbos, pero no son verbos. Por ejemplo, en este caso, la palabra que usted me dijo, mirarnos, está integrada de dos elementos. Mirar, que es un infinitivo, ¿ve? Ar, er, ir, y nos, que es un pronombre, que se integra al infinitivo, pero no es verbo. Creo que hay otro por ahí, Marcela, podremos ver a ver cuál será. Sí, profe, estoy. Estoy. Muy bien, este verbo estoy es un verbo de estado. ¿Qué significa un verbo de estado? Que no es una acción, sino que el sujeto, el que el hablante, implica que está en un proceso de estado. En este caso, estoy harta. ¿Sabes qué es harta, sí? Sí, es como decir estoy cansada. Perfecto, sí. Y entonces parte de la canción lo que nos dice es esto, ¿verdad? Que ella está en la casa, pero está cansada de tener que estar detrás de una pantalla viendo a la persona. Muy bien, veamos la siguiente. Dice, después del encaminarme en el apuro, con el tiempo resbalado entre mis dedos. ¿Te parece que haya verbos por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? Encaminarme Ajá. y resbalado. Sí, esto pasa mucho, Marcela, cuando nosotros estamos analizando oraciones y hay algunas palabras que parecen verbos, lo detectamos como tal. Pero le voy a decir algo. En estos dos versos de la canción no hay verbos. Ninguna de estas dos palabras son verbos. Igual que vimos en mirarnos, la palabra encaminar, ¿verdad? Es un verboide, es un infinitivo. Y se le agrega el me. Y la otra palabra, resbalado, es una forma no personal. ¿Se acuerda cómo se llamaban? Te voy a decir. Hay unos que terminan en ar, er, ir y otros en ad, oído, tos, ocho. Sí, Estos, profe, ajá. participo. Participio es ad, ido, tos, ocho. Sería resbalado, es un participio. Y encaminarme sería un infinitivo. Bien, Marcela.
¿Qué le parece si me ayuda con los últimos versos? Dicen así: le he dado vuelta al sillón como viajando entre espacios. He hecho fuertes en mi habitación como máquinas del tiempo. ¿Habrá algún verbo ahí? Sí, profe. He dado. He dado. Qué interesante. ¿Y habrá otro por ahí? Sí, profe. He hecho. He hecho. Muy bien. Es interesante porque se acuerdan los primeros que eran una sola palabra. En este caso los verbos son dos palabras. Esto lo vamos a ver durante la explicación de la clase. Los verbos pueden ser simples, una sola palabra, o compuestos, dos o más palabras. A eso se le llama perífrasis verbal, pero ese nombre es muy exagerado, perífrasis verbal. Nada más vamos a decir que hay verbos que tienen dos palabras o más, o solamente una, y si solo tiene una, se llama simple. ¿Habrá algún otro verbo por ahí? Sí, profe. Sí. Viajando, pero no es un verbo en sí. Ah, muy bien, viajando, sí. ¿Y qué será entonces? Es una forma no personal. ¿Y se acuerda cómo se llaman los que terminan en ando yendo? Sí, un gerundio. Un gerundio. Bien, Marcela, gracias por ayudarme con este desafío. Y a ustedes los invito a hacerlos en casa. Recuerden, lo que tenemos que hacer es buscar una canción, ver una película, ir detectando los verbos y decir, ah, es simple, ah, es compuesto. Y recuerden, no todo lo que parece verbo lo es. Puede ser una forma no personal. Marcela, ¿qué le parece si se queda en clase? Sí, perfecto, ¿Sí? profe. Bueno, entonces volvemos a la clase y empezamos con el tema. Gracias. ¿Vieron el desafío? El desafío es este, que usted busque una canción, una película. Incluso los invito a buscar las canciones por la paz y saquen de ahí los verbos. Los verbos están en nuestra vida todos los días. Lo que pasa es que algunos nos engañan, algunos parecen verbos y no lo son. Y otros que son verbos no los vemos. ¿Está bien? Muy bien, vamos a empezar entonces a ver la materia. Si quiere, señor productor, don Cris, ¿me puedes dar la presentación del verbo, por favor? Bueno, el tema es el verbo y el verbo se relaciona con los siguientes elementos. Muy bien, tenemos el número, ¿se acuerdan? Singular y plural. El modo, ¿han visto el modo? No, bueno, ya se lo vamos a explicar. La persona, primera, segunda y tercera, el aspecto y el tiempo. El tiempo, sí, yo sé, pretérito, presente y futuro, pero hay muchos más, no se preocupen. Ah, Laura, ¿me quieres decir algo? Es que no entiendo eso de accidentes del verbo. Ah, Laura, espera y te lo enseño. Vamos a un video y te lo voy a explicar en el video, ¿te parece? Pon atención, Laura. El video. Observemos la estructura del verbo. Sí, aunque el verbo sea una sola palabra, tiene varias partes. En primero, la que identificamos de color verde se llama raíz y la que está de rojo se llama desinencia. Como es el nombre del verbo, lo hacemos en infinitivo, ar, er, ir. Para formar un nuevo verbo, mantenemos la raíz y agregamos una desinencia. Esta desinencia nos va a decir tiempo, persona, modo y aspecto del nuevo verbo. En este caso, el verbo es ama. Por ejemplo, si tenemos que poner otra persona y otro tiempo, la raíz se mantiene y se agrega otra desinencia, haste. Y el verbo será amaste. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en er? Sucede exactamente lo mismo. Quitamos la desinencia er y agregamos la desinencia verbal, en este caso, ia. Y el verbo sería tenir. Y si termina en ir, por ejemplo, aplaudir, hacemos el mismo método. Agregamos a la raíz una desinencia. Por ejemplo, aplaudir. ¿Estamos entonces? Cuando hablamos de verbo, tenemos que va a tener una raíz, que en algunos casos va a cambiar, que son los verbos irregulares, y en otros no. Y a esa raíz le agregamos una pequeña parte, que es la desinencia. ¿Quedó claro, Laura? Sí, profe. Ok, Laura. Vamos entonces ahora a la explicación de la materia. Entonces, seguimos. Teníamos entonces que los accidentes verbales son estos cambios, ¿verdad? Y aquí tenemos las personas. Tenemos una primera persona, que es la que habla, una segunda persona, que es la que escucha, y la tercera persona, que es de quien se habla. Hay que tener claro esto. Vamos a tener primera, segunda y tercera persona singular, y también vamos a tener la primera, la segunda y la tercera persona plural. ¿Por qué a la par de esas personas tenemos un pronombre? Porque ese pronombre es el que se los identifica. Pueden observar que tenemos a ustedes, nosotros
ellos y ellas. Y aunque hablamos español, nosotros en Costa Rica no usamos el vosotros, sino que lo cambiamos a ustedes. Es importante que recuerden eso. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar del modo. ¿Qué es el modo? El modo es la actitud frente a la acción del verbo y se refiere al punto de vista de lo que se está presentando. ¿Está bien? ¿Cuántos modos hay? Los vamos a ver a continuación. Tenemos el modo subjuntivo, el modo indicativo y el modo imperativo. Estos modos me van a decir cierta información del hablante frente a la oración. Es parte del verbo, siempre los usamos, solo que ahora se los vamos a explicar. Entonces, ¿qué modos tenemos? Tenemos, en primer lugar, el modo indicativo. El modo indicativo considera que la acción es algo seguro, no cuestionable. ¿Está bien? Este modo indicativo me va a decir un hecho real. ¿Está bien? Laura, ¿tienes alguna duda? Profe, ¿el modo indicativo es solo en presente? No. El modo indicativo se puede usar en los tiempos cualquiera, presente, futuro o pretérito. ¿Qué me dice el modo indicativo? Que es un hecho real, algo que sí va a pasar, que pasó o que pasará. No es una suposición. Por ejemplo, quiero ver ese brillo de tus ojos. ¿Ven? No necesariamente está pasando, pero es un hecho que se va a dar. Es indicativo. Laura, ¿vos puedes darme un ejemplo del modo indicativo? Por ejemplo, este programa se transmite por Repretel. Perfecto. ¿Ven? Es un hecho que se está dando. Muy bien. Vamos al siguiente modo. El siguiente modo se llama modo subjuntivo. El modo subjuntivo, a diferencia del modo indicativo, es un deseo o una suposición. Laura, ¿tienes algo que decir? Es que Laura me levanta la mano. ¿Me puede dar un ejemplo de modo subjuntivo? Ay, claro. Mira en esta presentación que te voy a enseñar. Ojalá pudiera ir a la playa. Ve, es un deseo. El ojalá me dice que es un deseo. Y el verbo en subjuntivo es pudiera ir a la playa. ¿Está bien? Entonces, ¿puedes darme un ejemplo de subjuntivo? Deseo que cantes bien. Eso, seguro estás diciendo porque empecé a cantar, ¿verdad? Pero sí, exactamente eso es. Me dice mi productor que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ir a la autoevaluación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan qué es la autoevaluación? La autoevaluación es ver cómo nos sentimos. ¿Qué sentimos durante esta clase? Pero sobre todo, ¿qué podemos dar en nuestras vidas? Recuerden que el verbo es una acción, un estado o un proceso. Y eso es lo que tenemos que pensar, sensibilizarnos lo del verbo. Pero vamos a despedir a Laura. Laura, hasta luego. Es que a Laura se le pone el micrófono mute. Hasta luego. Ok, hasta luego, Laura. Bien, antes de irnos, tenemos que ir al momento ortográfico, ¿les parece? Entonces, vámonos al momento ortográfico y ya volvemos. Bienvenidos al momento ortográfico. Trabajaremos el uso de la mayúscula. Recuerden, se escriben con mayúscula inicial todas las palabras que conforman los nombres de los poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial. También, los nombres y adjetivos de una materia o asignatura. Por ejemplo, Artes Industriales. Los nombres de eventos bélicos mundiales. Primera Guerra Mundial. Las denominaciones de los equipos deportivos. Por ejemplo, el Club Sport Cartaginés. Y los títulos en documentos oficiales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este fue el momento ortográfico. ¿Vieron el momento ortográfico? Es muy importante saber cuáles palabras tienen mayúscula y cuáles no. Bueno, vamos a hacer un repaso pequeño. ¿Se acuerdan? El verbo, acción, estado de proceso, persona, número y modo. Y hasta ahí quedamos. La próxima lección, que será la otra semana, veremos los tiempos verbales. Y recuerden que hoy tenemos la clase con la profesora Gretel. No se la pierdan.
¿Está bien? De nuevo, un agradecimiento a ustedes por acompañarnos, al grupo de Repetel, a los compañeros que están trabajando con nosotros y sobre todo a sus familias por el acompañamiento y los mensajes de agradecimiento que nos han realizado. Además, queremos hacerles saber que lo más importante es tener contacto con sus familias y con el colegio. No pierdan ese contacto. Necesitamos que estén en línea con el colegio y con nosotros. Así que, por favor, no pierdan ese contacto y recuerden realizar la GTA. Muchas gracias a todos de nuevo por acompañarnos y que Dios los acompañe. Nos vemos la próxima lección. Hasta luego.